organización impulsora de discapacitados OID, en su lucha por la integración del colectivo de discapacitados en España, tanto discapacitados físicos, psíquicos como sensoriales, ha celebrado la primera carrera popular OID por la Igualdad, una iniciativa solidaria y deportiva que congregó en Talavera de la Reina a unas 300 personas. Going to break down my frown. You're out of nowhere yourself. You are wondering when you see perfection is not reality. El argumento con el que se programó y desarrolló esta prueba giró en torno a la igualdad entre hombres y mujeres y personas con y sin discapacidad. Una oportunidad más para compartir principios éticos y sociales, haciendo deporte y disfrutando de un recorrido de gran espectacularidad. Pese a que el termómetro indicaba unas temperaturas realmente bajas, un nutrido grupo de atletas se dio cita en la localidad castellana para apoyar a una buena causa. Entre ellos, las dos figuras invitadas a participar, el maratoniano Miguel Ángel Gamonal y el triatleta paralímpico Tony Franco. A las 11 horas y tras un discurso de Dionisio González, presidente de la OID, las pruebas de 5.000 y 10.000 metros dieron comienzo. El circuito estaba homologado por la Federación Española de Atletismo y el control de carrera corrió a cargo de jueces de dicha federación y con sistema de cronometraje de la empresa EVE Deport. Tenemos que tener en cuenta que es la primera carrera popular en pro de la igualdad que organiza la OID, y espero y confío que ahora ya la llevemos mientras tanto permanezca la sigla de la OID en pie, que la podamos seguir celebrando todos los años. Creemos que es una de las mejores disciplinas que tiene el ser humano y por lo tanto la OID seguirá estando ahí al lado del cañón, porque todo lo que sea sano, justo y necesario, ahí estaremos. Deportistas se lanzaron a completar un recorrido casi sin desniveles, óptimo para la mejora de las marcas, algo que se pudo comprobar tras la conclusión del evento, ya que todos los participantes finalizaron la prueba antes de que el cronómetro marcase la primera hora. Nosotros desde el Corte Inglés, pues totalmente dispuestos a apoyar estas iniciativas que, quieras que no, van a ser cuna de futuros deportistas y de futuros deportistas de élites de la ciudad. Pues mira, la verdad que estamos encantados por el resultado, por el éxito, por el número de participantes, por lo bien que lo ha hecho la organización y sobre todo por ayudar a un fin social como es el sobre el que está trabajando la OID. O sea, creemos que esta carrera será un referente a partir del año que viene y de sucesivos en lo que es el palmarés de carreras populares de, digamos, de Castilla-La Mancha. Miguel Ángel Gamonal mandaba con una cómoda ventaja ya en el primer bucle de los 5.000. No obstante, a medida que se acercaba al final, sus perseguidores recortaban distancias.
La ventaja obtenida por Gamonal en los primeros compases le sirvió de rédito para cruzar en solitario, un poco después de la media hora, el arco de meta. Tras él llegó Luis Miguel Sánchez, que sobrepasó a David Magán, que al final sería tercero. En categoría femenina venció a Aurora Jiménez, seguida de Anabel Rodríguez y Rosa Asensio. En la carrera de 5.000 venció Edín Benabó, que usó algunos segundos más del cuarto de hora. Tras él cruzaron la línea de meta Javier Piñeiro y Luis Guerra. Por el lado femenino la gloria se la llevó Gloria Tejado con un tiempo de 19.11, seguida de Sara Díaz y Cristina Gómez. La verdad es que está muy bien, ¿no? Hay que echar una mano, todo lo que se pueda a la gente, y la verdad es que el trazado estaba muy bien, era rápido, a lo mejor un poco de exceso de curva, pero era muy llanito y está muy bien, y bueno, ya han salido buenas marcas y el nivel era bastante aceptable. Sí, el Ayuntamiento de Talavera ha querido sumarse junto con la OID a esta primera carrera por la integración y por la igualdad de los discapacitados. Y siempre que haya un motivo de este tipo, el Ayuntamiento estará detrás apoyando y ayudando en todo lo que pueda. Este circuito era de los mejores para poder participar cualquier tipo de corredor, incluidas sillas de ruedas, y alguna barrera arquitectónica que existe ahora mismo en el recorrido actual, intentar salvarla de cara a futuras ediciones. Y bueno, se va a plantear y se va a proponer para poder facilitar esta situación. La OID siempre va a seguir apostando fuerte por el deporte, porque el deporte significa superación, entrega, pasión, y yo creo que son unos elementos que también la OID viene demostrando día tras día y que van muy unidos a nuestra filosofía y a la filosofía del presidente y a la de todos los miembros de la Junta Directiva. Y desde luego el deporte entendemos que es uno de los mejores medios de integración para cualquier persona con algún tipo de discapacidad. Seguro que tú eres uno de esos apasionados del deporte que cualquier día se pone las botas de montaña, las zapatillas de deporte, coge la bicicleta, la raqueta, el buggy, los patines o el parapente para desconectar de la vida, encontrarte contigo mismo, ocupar tu tiempo libre o simplemente disfrutar. Si eres uno de ellos, este es tu espacio. Comparte con el resto de deportistas tus imágenes más espectaculares, tu reto o tu última escapada. Aquí sentirás el deporte en primera persona. Comenzó organizando la Tras Gran Canaria. La Tras Gran Canaria empezó como una probita entre amigos, fue la primera prueba de carreras por montaña que se celebraba en Canarias, una de las primeras ultras de España,
y poquito a poco, con la ayuda de mucha gente y de muchos patrocinadores y con muchas ganas, ha salido adelante y año tras año se ha convertido en una prueba mucho más grande. Es mi sueño y el sueño de muchos corredores. Me encantaría poder correrla, siempre lo digo todos los años, porque viajo a todos lados con la ilusión de traer cosas bonitas para Canarias, ¿no? Y para poder ofrecerle al corredor. Y va a ser una Transgrancanaria mucho más montañera y mucho más disfrutada. Hemos tenido últimamente dos pruebas más en la Copa de España, como ha sido Artenara Trail y Arias Trem, y tenemos muchos otros proyectos dentro de la cabeza, ¿no? Proyectitos que poquito a poco irán viendo la luz. Arista, que también es una tienda, en donde cuando un corredor entra lo que encuentra pues son las principales marcas y el principal material que necesita y que normalmente solo ve en páginas web o en la televisión. Intentamos tener una amplia gama de productos que a todos los corredores nos encantaría ver dentro de una tienda. Digamos que es como tu sueño, ¿no? ¿Qué te gustaría abrir el Día de Reyes cuando abrieras la puerta? Pues eso es Arista, ¿no? Es esa pequeña puertita a los deseos, ¿no?, de un corredor y de un aventurero. Saludo aquí Casaru Deportes para que siga promocionando todo tipo de deportes alternativos. La localidad de Guamasa, en La Laguna, cuenta con una nueva instalación deportiva de alto nivel, orientada a la práctica del pádel indoor, una modalidad deportiva de actualidad y cuyos adeptos se cuentan por centenares. Muy cerca de la autopista del norte, en el entorno cercano al Golf de Tenerife, se encuentra el complejo Quintercom Pádel Indoor, una gran superficie adaptada completamente a la práctica del deporte de moda en todo el mundo. En estas instalaciones tuvo lugar la final a 4 del Interclub de Primera División en las categorías masculina y femenina, organizado por la Federación Canaria de Pádel. A las 11 de la mañana comenzaban a disputarse los encuentros entre los equipos de los 4 mejores clubes de Tenerife. Estamos aquí en Guamasa celebrando la final a 4 de Interclubes. Se han reunido los mejores equipos de femeninos y masculinos de la isla. En masculino ha llegado la Villa de la Orotava, Las Palmeras de Güímar, Tenisur de La Laguna y Playtime de Santa Cruz. Y en chicas, Las Arenas del Puerto de la Cruz, Oceánico del Puerto de la Cruz, Círculo de Amistad y Viborita. Queremos agradecer ante todo la colaboración de las instalaciones de Quintercom Padel Club, que nos ha cedido sus fabulosas pistas hoy, así como la colaboración de diversos patrocinadores. Entre ellos patrocina esta final la marca Dunlop. La cita contó como patrocinador principal a la firma de pelotas y palas Dunlop, que estuvo representada en la competición en la persona de José Antonio Ruiz, representante distribuidor para toda Canarias de esta importante marca internacional. A continuación vamos a presentar el top de la gama de nuestra colección. Esta pala es la Fusion 1.3, pala que actualmente está jugando el número 2 del mundo. En el cuello de la pala, a la altura entre el mango, figura una composición de carbono, de 100% carbono, para darle rigidez y ligereza a la pala. Es una pala con una goma super flex que es tipo media para tener control y potencia. Pensando también en
el potencial que hay hoy en día en cuanto al pádel femenino, hacer tres modelos de pala que son específicamente para señoras, con unos pesos que van de 360 a 365 gramos. La Pulsar 1.2 con el sistema de Anatomic Construction, que si lo vemos aquí en la pala, es una hendidura con el fin de soportar el aire en el momento del golpeo. Tenemos la Pulsar 1.1, que también está entre 265 y 270 gramos para competición. El Power Channel, el Anatomic Construction, gama Super Flex y el carbón incrustado en la V del mango. Después de celebradas las semifinales entre Playtime y Las Palmeras por un lado y Tecnisur Padel y La Villa Padel Indoor por otra, quedó servida la gran final entre Las Palmeras y La Villa, choque que se decantó a favor del equipo de Las Palmeras, que se hacía con el título. En chicas, los cruces de semifinales medían a Tenerife Padel Center con Las Arenas y al Club de Tenis Oceánico contra el Círculo de Amistad. El equipo de Tenerife Padel Center se mostraba implacable y corrió sin obstáculos hasta la final, que se disputó frente al equipo del Oceánico Tenis Club, al que también superó casi sin dificultad. Finalizó así el año 2002 en el calendario de las competiciones de pádel en la isla y quedó todo servido para arrancar un nuevo año de éxitos en este deporte de expansión internacional. La Palma, a una altitud de 400 metros, se encuentra el pequeño municipio de la Villa de Garafía. Un lugar privilegiado del archipiélago por ser uno de los pocos que ha preservado su carácter rural y ecológico, y con ello ha favorecido la aparición del mayor turismo rural de las islas. Garafía, por tanto, fue escogido como el escenario perfecto para realizar, un año más, el segundo cross de montaña de Navidad y aprovechar el gran potencial que ofrece la zona para este tipo de pruebas. En esta segunda edición, organizada por el Ayuntamiento de la Villa de Garafía y en coordinación con el Departamento de Deportes, se contó con la participación de nada menos que 102 participantes. Tal y como estaba indicado en el itinerario de la carrera, la salida se produjo a las 10 horas desde la esquina de la Casa de la Cultura, lugar también asignado para la llegada. Desde allí, pasando inicialmente por recorrido urbano, se accede a un sendero que guiará los pasos de los corredores hasta el Parque de Petroglifos del Calvario, con un importante valor etnográfico. El siguiente sendero de carácter ascendente guió los pasos de los participantes hasta la Cueva del Agua para atravesar a posteriori el barrio del Llano Negro y San Antonio del Monte e iniciar de nuevo el descenso hasta Santo Domingo. Las variedades orográficas del terreno, su exuberante naturaleza y los sonidos que acompañan cada lugar del recorrido son sin duda los valores determinantes que dotan a la prueba de algo más que el tono deportivo que la caracteriza. Las condiciones meteorológicas, sin embargo, no ayudaron a la finalización de la prueba, presentando, en algunas zonas, terreno húmedo que provocó las caídas de algunos corredores. El último reto fue atravesar el Palmar y el Barranco de la Luz antes de poder celebrar victoriosos el final de la carrera. El primero en cruzar la meta con un tiempo de 1 hora 28 minutos fue Sergio Guerra Pérez, que aventajó al segundo clasificado, Antonio David Pérez Sánchez, en tan solo 25 segundos. Tercero fue Francisco José Rodríguez de Paz con una marca de 1 hora 33 minutos. El recorrido estuvo bien, vimos zonas de playa, costa, después subimos por la costa hasta llegar al final, zonas de monte cerrado. Y después, nada, la pista baja hasta llegar otra vez al pueblo.
En féminas, la primera en celebrar la victoria fue Aurelí Pérez Frinsín, 7 minutos menos que la segunda clasificada, Mari Carmen Villa Collado. Por último, el tercer puesto fue para Tania Carmona Pérez. La carrera me encontré más o menos bien, aunque yo no estoy entrenando para montaña, más bien al contrario, asfalto y en llano. Y después una de las carreras más bonitas que he hecho de montaña. El acto de entrega de premios, presidido por las autoridades del Ayuntamiento de la Villa de Grafía, se celebró en la Casa de la Cultura de Santo Domingo, a la llegada del resto de los participantes. Para clausurar el evento se ofreció un almuerzo en el Polideportivo Municipal para todos los participantes, familiares, colaboradores y organizadores de la prueba. El equipo estuvo bastante bien, creo que entre los 10 primeros, no estoy seguro, pero casi 4 o 5 del equipo. Eso pues es un dato importante porque hay gente de nivel, de otros equipos, y pienso que Garafía Aventura pues puede llegar pues en futuro a tener un equipo bueno. No a nivel de los mejores, pero puede notarse en otras carreras, sí. El mérito de toda la carrera realmente, bueno, una gran parte ha sido el ayuntamiento, pero la organización, el peso ha caído en la Asociación Deportiva de Garafía Ventura. Ellos han sido, pues bueno, los artífices de este cross de Navidad desde el año pasado. Tras una larga jornada en un entorno rural y con algún que otro resbalón, tocó a su fin la segunda edición del Cross de Montaña de Navidad. Es hora de descansar y felicitarse por los retos acumulados. Enhorabuena a todos los participantes. Al final del día, todos son ganadores.